cofundadores de ella, somos del comité organizador AFRUES, nuestra asociación de fruticultores de Extremadura, y realmente nos sentimos muy orgullosos, y es una feria internacional, se está convirtiendo en la feria no de España sino del hemisferio sur, donde todos los países, este año los países invitados, pues no han podido ser mejor elegidos, como es China y es Brasil. Esta tarde nuestra consejera presidirá la reunión con los empresarios chinos y servidor presidiremos con el viceministro de Agricultura de Brasil la reunión con los empresarios brasileros, y seguro que saldrán muy buenos negocios. Bueno, yo creo que todos los momentos son buenos y a veces los malos los mejores, ¿no? Yo digo que las crisis sirven para avanzar. El virus del emprendimiento llegó tarde a Extremadura, pero yo creo que ha llegado con virulencia, y desde luego yo procuro infectar a todo el mundo y animar del virus del emprendimiento, ¿no? El peligro de nuestra bendita tierra es que tenemos muy buenas condiciones, tenemos personas, tenemos agua, tenemos suelo, y es fácil que miren otros hacia nosotros y nos lleven a cultivos commodities de menos interés social, de menos calado internacional, pero más fáciles que otras empresas, que otras regiones no son, que tienen capacidad de hacerlo porque tengan menos agua, porque sean más caros, porque no tengan mano de obra. Entonces yo creo que es buenísimo que los empresarios, que la gente joven bien formada que hay en Extremadura vengan a lugares como estos, vean el emprendimiento de otros lugares con menos posibilidades que nosotros, y que vean que el mundo es un pañuelo, que está aquí y que no hay que asustarse por ir a China, por ir a Oceanía, por ir a Sudamérica o por ir. Otro lo hicimos sin idioma, sin dinero, sin nada. Pues si los torpes lo hicimos, la gente bien preparada lo tiene que hacer mucho más. Lo que tiene que tener el coraje. O sea, es necesario que la cultura del esfuerzo, la cultura del riesgo, la cultura del coraje que yo decía, del sorprendimiento, haciendo cosas diversas, se haga. O sea, hoy Extremadura está aquí como la región reina de la ciruela para el mundo, está como la ciruela reina de la cereza para el mundo, y que hacemos las nectarinas, los melocotones, los paraguayos, todo con la misma calidad de todo, y que con la sensación de que tenemos un montón de cosas que podríamos hacer que no hacemos. No puede decir todo el mundo eso, hay que aprovecharlo.